Europa. ¡Bienvenidos al mundo del Mesías! Quiero anunciarle a todos ustedes, porque quiero hacer un reto a una persona bien especial. Y esa persona se llama Dr. Wagner. Y obviamente quiero hacerle un reto a Dr. Wagner por ese campeonato una vez más. Yo sé que él está allá atrás y me está escuchando. Dr. Wagner, si me estás escuchando ahora mismo, quiero que salgas. Ven y sal, Dr. Wagner. Ven y sal. Tienes un legado de 23 años que para mí no es nada. Bien, Mesías, me encuentro aquí, frente a ti, ante un gran excampeón. Y me siento muy contento, ya que tú y yo tuvimos un gran encuentro en Triple Manía. Por eso mismo, quiero, escúchame. Cuando te hable, quiero que me mires a los ojos, ¿ok? Por eso mismo vengo aquí a decirte a ti que en Triple Manía hicimos historia. Pero ¿sabes qué? Tienes un legado de 23 años aquí en México y obviamente lo tiraste por el piso. ¿Sabes por qué? Porque las dos últimas veces, vinieron los panemaníacos a ayudarte. ¿Qué? ¿Acaso tienes miedo? ¿Acaso tienes miedo del Mesías? Obviamente, te respeto como luchador, pero para mí, ahora, ese respeto se terminó. ¿Te guste o no? Reconozco tu trayectoria. Reconozco lo que demostraste ahí en Triple Manía. Que eres un gran luchador. Que eres un gran guerrero. Que has aprendido de mí mismo. De mí mismo has aprendido. De ti mismo. Claro. Yo llegué aquí para ser un triunfador. Para demostrarte que tú tienes un gran valor. Y al haber enfrentado a Wagner, tuviste la gran oportunidad. Espérate. Te voy a decir una sola cosa. Tú estás hablando con no cualquier luchador. Estás hablando con la crema de Triple A. Mira, respeto todos tus sentimientos. Pero aquí lo importante son ellos. Son ellos los aficionados. Y para ti, lo único que te puedo otorgar es mi mano.
Estrecha mi mano, que es lo único que te puedo otorgar. Mesías, una vez más, estrecha mi mano, que es lo único que te puedo otorgar. Así me gusta, porque a ti jamás te otorgaré mi mano. Jamás, nunca de los nunca, porque la crema y la nata se queda aquí. Porque recuerda que aquí, en mi casa y con mi gente, se me respeta.